Un saludo tengan todos, mi gente, una vez más. Lolo TV Show haciendo entrada. Claro que sí, hoy tenemos una invitada especial que usted no se puede perder. De ninguna manera, porque vamos a estar hablando de Gogó. Sí, claro que sí. Entonces quédate porque ya empezamos. Let's go. Sí, mi gente, un saludo tengan todos. Nuevamente me presento, es Lolo TV Show, trayéndote la noticia. Hoy vamos a hablar de Gogó, pero por eso traje a una invitada especial que tuvo una polémica que no gustó mucho. A una gente sí lo apoyaron, otra gente no lo apoyaron, pero yo la traigo a ella aquí para que ella nos hable a cada uno de nosotros de lo que tiene que, cómo es la vida de un Gogó. Ok, pero ustedes, oye, suave con los comentarios porque es una dama, ok, es una dama y esto es un trabajo que para algunos está bien, para otros no, pero es un trabajo igual, ok, para ustedes, mi gente, la fabulosa. Bendiciones, ¿cómo tú estás? Bendiciones, bien, gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí porque, gocho, vamos a enterarnos cómo es la vida de tu trabajo, cómo se vive tu trabajo, porque mucha gente, eso tiene un tabú que mucha gente no comprende. Para Así unas es. personas, es la muerte en bicicleta, pero es un trabajo normal que gusta mucho en algunas personas, en muchas personas, ¿sí? Pero que también hay personas que se dan con un canto en el pecho, pero escondido de su mujer, van allí. Muchas mujeres también no hacen ese trabajo, pero hacen otros peores, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué tal? ¿De qué parte de Cuba eres? Soy de Marianao, La Habana. Ok, Marianao. ¿De qué parte de Marianao? Yo vivo en Puente Grande, en División Playa Marianao. Puente Grande. Concho, yo cuando cantaba, siempre cantaba en un ¿cómo se llama? Un cine que hay por ahí, o un El teatro. Cine Alba se llama. El cine Alba. ¿Cómo te sientes? Y espero que te sientas cómoda, ¿sí? Poquito nerviosa. No, tranquila, tranquila, que esto es más fácil que de donde tú trabajas. Y lo dirá jugando. Oye, déjame saludar al chat, que ya hay gente en el chat. Saludo para Delvis López, también saludo para Melisa, saludo para Cristian Velázquez, también para Julián Sánchez, Michelle Irazarri. Oye, todo el que se esté conectando, muchas bendiciones, ¿ok? Amiga mía, sé que esto es un trabajo muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Es un trabajo que hay que tener un valor para hacerlo, Es ¿sí? así. Entonces, vamos allá, vamos allá. Me dice que eres de La Habana, Puentes Grandes, y en tu TikTok, tú decías que tu sueño era ser gocera, ¿cierto o falso? Sí, a ver, te voy a explicar. Sí me gusta mucho bailar de siempre, me encanta. Y sí, siempre dije, si algún día me voy, lo voy a hacer. ¿Por Okay. qué? Entre otras cosas, porque mucha gente tiene mala opinión del gogó y yo en lo particular veía como que era un baile exótico y a mí me gusta eso. A mí me gusta lo sensual, lo sexy, etc. Yo lo disfruto. Ok. Es mi No es como opinión. bailar, no es como bailar reggaetón. Bueno, es más difícil que eso. No, no es como bailar reggaetón. A ver,
La mayoría de nosotras las cubanas que llegamos, la gran mayoría, lo que hacemos es perrear. Y vamos allí al gogó. ¿Y qué hace? ¿Y qué sabemos? Perrear. Y eso es lo que hacemos. Hay otras cuantas, como yo, cuando yo llegué, no sabía cómo era la situación. Yo veía a todas las muchachas que sí saben dominar el pool bailando. Y yo me quedaba anonadada mirándolo. Y yo decía, eso está hermoso. Yo tengo que aprender a hacer eso. Y poco a poco, que es realmente lo que yo quería. Poco a poco fui aprendiendo. Vaya, no soy profesional, pero sí domino, sí lo domino y estoy, o sea, sigo aprendiendo cada día más para hacerlo mucho mejor, más profesional. ¿Qué tiempo estudias tú llevas haciendo esto del baile en Google? Un año y medio. 1 año y medio. Ok, vamos a una entrevista amigable, ¿sí? No te voy Okay. a... Hay gogó, ¿sí? ¿Qué similitud hay entre el gogó y el strip club? Mira, los gogos y los strip club es lo mismo. Es lo Lo mismo. que el cubano le puso gogo, porque tú sabes que la mayoría de la comunidad cubana, ¿dónde vive? No. Se llama gogó. Aquí en Inglaterra se llaman gogó. Pero aquí los gringos dicen strip club. Ok, pero aquí hay dos. Está el gogó y está el strip club. Sí. Okay. Tal vez tú no te has enterado. No, no es esto. Es que para mi entender, como a mí me lo enseñaron, es que es strip club donde bailan bailarinas exóticas, donde los hombres van a tomar, van a ver un show. Y entonces la mayoría de los cubanos dicen, porque tú gogoseas, tú eres gogocera. ¿Cómo? Bajándolo como de nivel. ¿Por qué razón? A mi entender, esto no es mi entender. Porque la mayoría de la comunidad cubana, ¿dónde radica? En Miami. Entonces ellos decían, no, porque esta gogocea cuando van a un gogo donde se hace algo más, que nunca lo he negado, algo más que sea bailar. Pero cuando tú hablas de algo más, me estás hablando de tener relaciones. Exacto. Pero eso no es permitido, por lo menos aquí no es permitido, no sé. Allá se deforma todo eso. Yo tengo entendido que es ilegal y que tiene otro nombre que no es ser bailarina de gogó, o sea, de ser bailarina stripper, stripper dance. Yo Okay. tengo entendido que tiene otro nombre, pero yo nunca lo he visto, o sea, yo nunca he bajado a Miami, no lo conozco, no soy de Miami, de hecho, que todas las noticias han dicho que yo soy de Miami, no soy de Miami. Y todos aquí comentan que en Miami lo que se hace, tú sabes cómo es. Todos los hombres y todas las mujeres, yo de ahí saco la conclusión que por eso tienen tanta mala opinión de los strip club. Okay. No, no, pero bueno, yo te digo, yo lo que pensaba yo de los gogó a los strip club era que en los strip club la chica se desnuda completa y en los gogó no, no sé. Ahí te Explícame. va, ahí te va. Okay. Yo trabajaba en los dos. Yo trabajé en uno que te desnudabas completa y estoy trabajando en otro que es Bikini Club. So, es ilegal quitárselo todo. Solo Anda. puedes trabajar en trajes de baño, en cosas cortiquitas, pero no puedes mostrar nada de tu cuerpo. Ah, mira, mira. Entonces, está bien. El Bikini Club es solamente en bikini. No te puede mandar. No. No puedes mostrar, no puedes mostrar nada, no puedes mostrar los senos, no puedes mostrar las nalgas, no puedes mostrar nada. Ah, bueno, mira, no sabía eso. Ok, vamos allá. Vamos allá. ¿Qué tantos se ejercitan las muchachas que bailan en el strip club? Ok, mira, la gran mayoría, al tú hacer esas maniobras en el famoso tubo que se llama pool, a tú hacer esas maniobras, tu propio cuerpo se ejercita solo, porque muchas personas creen que es fácil, no lo es, tienes que hacer una fuerza increíble para poder agarrarte y subirte en dependencia de la altura del tubo. Y luego para poder virarte, para muchas cosas, tu abdomen trabaja, trabaja tus brazos, trabaja todo tu cuerpo. Hay otras que sí van al gym. Yo, por ejemplo, no tengo tiempo. Debería, pero no tengo tiempo.
Sí, tú eres casada y tienes también tus hijos, ¿no? Tengo una bebé aquí, tengo una bebé pequeña. Por eso es que no te da tiempo, tiene que hacer la labor de mujer y mamá. Eso también. Exacto. Eso es lo que pasa. Tu pareja, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente tu pareja al tú trabajar en normal? Okay. En un comienzo, cuando yo le planteo, porque fui yo la que planteé que quería hacer esto, Ajá. él lo tomó, tú sabes, mal. Y estábamos acabados también de llegar en aquel momento, hace ya 3 años. Él lo tomó mal y entonces, bueno, tuvimos una conversación, qué sé yo, y llegamos a un acuerdo. Yo le dije, mira, primero que nada, tienes que confiar en mí todo el tiempo. Y segundo, es la comunicación. Tenemos que tener mucha comunicación. Okay. Y nada, él vio, ya cuando yo me sentí preparada, que ya yo sabía hacer maniobras en el tubo, yo le dije, vamos, que te voy a llevar para que tú me veas. Un día que no, que estaba, no había nadie detrás, ¿sabes? Que estaba vacío, no había clientes ni nada. Y yo le enseñé. Yo le, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo hago. Y él más o Okay. menos lo fue entendiendo. Al principio fue difícil, pero ya hay un momento en que ya él lo entiende y yo lo converso con él. Ok, vamos allá, ¿cómo es la situación? Porque todo el mundo quisiera saber, todo el mundo quisiera saber. Compártelo si quieres en tu Facebook, no tenga pena. ¿Cómo lo comparto? Sí, comparte, si tú quieres, comparte esta entrevista en tu Facebook, que no pasa nada. Okay, lo que no sé es cómo compartir. Bueno, desde otro teléfono lo puede hacer normal. Oye, saludos, saludos, saludos para Iramsi 2, miembro ilustre del canal, Alberto Estable, también para Hernández Anita, bendiciones. Oye, Hernández Anita, sí, bendiciones. Te quiero. También para Peter Pan, saludos para Peter Pan, Jorge Carlos, saludos también para Claudio, bendiciones, mi hermanito, saludos para todo el que se esté conectando. A ver. De verdad, ¿tú trabajas en esto para qué? Porque hay muchas muchachas que dicen que trabajan en esto para pagar sus estudios. Obviamente tú no trabajas, tú no En estudias ni nada, ¿no? ¿Qué se siente trabajar en un strip club? okay, ahí va. Ok. Mira. Conozco muchas muchachas que lo hacen para pagar su universidad, no es mentira. Que he visto muchos comentarios que no, que la gran mayoría, que esa es su excusa. Sí hay muchas que lo hacen para pagar sus estudios, para terminar su universidad y siguen con su carrera. Como también hay muchas que ya se graduaron, están ejerciendo la profesión y lo siguen haciendo. Porque le gustó. Porque gusta, mientras tú no haces nada que te haga. Además de, mientras tú no hagas nada que con la que tú te, con lo que tú te sientas incómodo o que tu pareja o que tu familia se sientan perjudicados, tú lo vas a seguir haciendo. Entonces, yo tengo mis metas, yo tengo mis propósitos y es lo que yo estoy trabajando para lograr eso. ¿Sabes? Es una vida fácil para buscar dinero. No es fácil, no es fácil. Es buen dinero. La mayoría de las veces, ahora mismo está malo, no es mentira. Ahora mismo está muy malo, pero no es fácil. Señores, usted tiene que tener una mente fría, literal, es la palabra, una mente fría. Tu mente está trabajando todo el tiempo. Tienes que lidiar con situaciones incómodas. Tienes que lidiar con mujeres, con otras mujeres, porque tú no eres la única que está ahí. Tienes Competencia. Exacto, tienes que tener vista larga para saber cuándo sí y cuándo no, además del cansancio corporal. Mucho además, tienes que tener un tema de conversación, tienes que estar. Nosotros somos hasta psicólogos, no es mentira tampoco lo que yo dije. Usted cuando llega un hombre, sí, al street club, que normalmente son hombres que frecuentan mucho los street club. Ellos les cuentan a ustedes sus problemas y ustedes le ponen los hombros o lloran mi hombro. Pues sí, mira, nadie sabe cuántos matrimonios hemos arreglado. ¿Verdad? Pues sí, y ahí llegan hombres de todos tipos, caballeros. Ahí llegan hombres que tienen problemas en su relación y están a punto de un divorcio. Ahí llegan problemas que hombres que tienen hasta pensamientos suicidas.
¿Cómo? Pues sí, ¿Cuál es la llega personas producción? que te, sí, que te llegan y te dicen, yo estoy cansada de esta vida, tengo muchos problemas, tengo tantas deudas, no sé cómo salir. Y eso a veces a uno le llega y uno los escucha, primeramente los escucha, que es muy importante, no todo el mundo te escucha. Nosotros las escuchamos, los aconsejamos, y cuando esas personas salen de ahí, salen con un pensamiento totalmente diferente, aunque no lo quieran reconocer. Van hombres que las mujeres, usted, mira, las mujeres somos tóxicas por naturaleza. Nosotros tenemos glóbulos rojos en la sangre y toxicidad. Y eran hombres que están asfixiados, así, el argot cubano, asfixiados. Ya no quiero saber de esta mujer, me tiene loco, que no sé qué, no sé qué más. Y uno llega, le da un buen tratamiento, le convence, no sé qué, se toma unos tragos, qué sé yo, qué sé cuándo. Ya ese hombre sale con otro pensamiento, ya ese hombre sale feliz para su casa. A seguir aguantando otros años mala tóxica. Y ya tú sabes, entre palabreo y palabreo, un baile privado y que suelte las monedas. Un baile, exacto. No, es bueno saber, es bueno saber. Ven acá, en Cuba se baila bogó. Dime la verdad. No. Incluso yo en mi primer, después de mi primer video que se hizo primero viral, una muchacha me comenta que la mía le hizo una reacción, que si todo el mundo quiere salir de Cuba, que por eso bailan un gogó, yo le dije, hello, ¿cuándo en Cuba había gogó que yo no me enteré para yo ir? Dicen que hay. Si yo me hubiera enterado que en Cuba hubiera un gogó, yo me hubiera quedado allí. O sea, tú eres fanática a los gogó. Yo lo que quiero, mira, yo no lo quiero normalizar, pero yo lo que quiero es que lo vean desde otra perspectiva, desde otro punto. No lo vean lo negativo. Yo lo he dicho mil veces y lo seguiré diciendo. Señores, en este mundo hay de todo. Hay mitad y mitad. Hay de las que la hacen bien y hay de las que la hacen mal. Y tú no puedes juzgar y ni medir a todo el mundo con la misma vara. Está en un error. Ok. Yo, la primera vez que yo fui a un gogó, a mí me llevaron ¿Salió dos. un gogo? Sí, yo fui en un strip club. Aquí en, Strip club. sí, yo tenía dos amigas brasileras, y me dijeron, vamos, que vamos un momentico aquí a un lugar. Y yo fui, yo nunca había ido ahí, y cuando entro, que vi, eran mujeres más altas que yo y tú. Yo me quedé así, porque. Yo te voy a decir una cosa. En un strip club, sí, esta pregunta siempre, menos mal que te tengo aquí porque tengo que preguntarte esta pregunta. ¿Por qué en los strip club que están los hombres mirando a las mujeres, los hombres están tranquilos tomando su copa y demás? ¿Sí? ¿Por qué en los strip club que son de hombres, que las mujeres van a ver a los hombres, por qué las mujeres se vuelven locas? ¿Por qué? Sí, porque yo quisiera saber eso. Mira, yo a la persona nunca he ido. Loca estoy por ir. Ajá. Ya mi tóxico de aquí me dio permiso, dale, vete. Y yo soy una de las que se va a volver más loca que las locas. ¿Pero por qué? ¿Por qué te digo? Porque siempre ha sido normal que sean las mujeres las que le bailen a los hombres. No los hombres que le bailen sensualmente o sexy a las mujeres. Entonces uno lo ve como, ¿qué es esto? Ya el mundo ha cambiado. Antes había mucho machismo. En Sí. el hombre esto se ve bien, en la mujer esto se ve mal. Pero los tiempos han cambiado y por eso las mujeres andan desacatadas. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque te tengo que preguntar, mi amiga, Pregúntame. ¿por qué en el strip club donde bailan las mujeres, los hombres no pueden tocar a las mujeres? Sí. ¿Y Ajá. por qué en el strip club donde van a los hombres, las mujeres se vuelven locas y tocan a los hombres y forman los suyos? Te voy a decir por qué. Porque, a ver, ¿cómo te lo voy a decir? Los hombres son, mira, los hombres son por naturaleza, tú sabes, animales. Cuando tú vas a ver a una mujer que tú estás bailando, tú no le vas a querer pasar la mano por la espalda, ni olerle el pelo. Ajá. Tú vas a querer meterle mano por donde quiera que tú veas que se pueda. Y por esto te lo prohíben. Por eso cuando tú te sientes en un privado, tienes que poner las manos aquí, en el asiento, en el mío. En el asiento, que la cámara vea que tus manos están aquí y no tocar. La naturaleza humana
Y el hombre también siempre va a intentarlo. Es normal. Quiere decir que si un hombre quiere tocarlas a ustedes, sale el negrón, el blancón, grandón a sacarlo de ahí. O es un 8. Y además tienes que pagar la cantidad de baile que diga ella que tú le diste. Wow. Quiere decir que es como una cultura, es una cultura estar bailando. De hecho, es una cultura porque estar subido en el tubo ese, ir para arriba, bajar para abajo y darle esa pile de vuelta. ¿Tú sabes hacer todo eso? Déjame, ¿por dónde puedo enseñarte? Esto fue ayer. Wow. Sí, Déjame enseñarte. te veo un golpe que tienes ahí. No, eso está cortado a lo que me lo pegaron ayer con un líquido especial y tengo la uña. Mira, yo siempre tengo, tú sabes que siempre me falta una, dos, tres, y es porque cuando tú te agarras del tubo, hay una parte que tu mano te queda, en una de las maniobras te queda abajo de tu pierna. Y una en el aire, la otra agarrada, y tienes que tomar tremendo revolú para no caerte y te quiebras la uña. Esto fue con el pool. Esto fue arriba, se enredó el dedo, arriba donde gira, porque el que hay en mi club es gira, gira. Y ahí me trozó el dedo. Y yo continué bailando, el show tiene que continuar. Me bajé de ahí, mi manager se me quedó mirando y yo le dije, me corté en inglés y me dijo, vamos. Me llevó, me curaron, ra, 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 pero el show tiene que continuar. Wow. No Oye. es fácil, por eso digo, no es fácil. Fácil él está perreando, yo perrear lo hace cualquiera. El tubo es con, tiene alguna sustancia que ustedes pueden, porque ustedes resbalan ahí. Ahí Es te un va. Hay algunos pools, algún tubo, háblate de tubo para que la gente me entienda. Hay algunos tubos que son estáticos, no se mueven. Tú usas como si fuera un talco, pero que no resbale mucho porque te puedes caer para girar en ese. La mayoría de esas mujeres no giran en ese. Lo que hacen son maniobras de subirse, quedarse con un pie, es ese tipo de cosas. Hay otro que sí gira y no necesita de ningún líquido ni ninguna sustancia para que resbale porque se expira solo, se hace expirar solo. Hay otro líquido para esos que te echas, que es como un gel, y ese te aguanta, se te reseca tanto que te aguanta, es como que te pega. Pero no es glue, no es goma, no es Ah, goma. okay. Mira eso, mira, oye, las mujeres que quieren ser groseras, ustedes, mira, ya, mira, aprendan para que después ustedes no hacen nada de vamos, para decir la palabra bonita, porque estamos aquí, ustedes no hacen Okay. nada de contacto sexual. Eso no tiene nada que ver con eso. Donde yo trabajo. Sí. Te voy a hablar de mi experiencia donde yo trabajo. Tú dijiste una vez en TikTok que tú estabas en un club que pasaba caminando y las griterías eran a otro nivel. Cuéntame eso. En mi comienzo, yo llegué nuevecita, yo ni tan siquiera sabía bailar en pool, en tubo, no sabía. Y yo realmente yo veía que yo no hacía dinero. Que yo hacía 200 pesos, 300 pesos. Y yo Diario. salía que ella decía, yo hice 1000 y pico, yo hice 2000. Y yo decía, coño, pero ¿por qué yo no hago dinero? Pero ¿por qué yo no hago dinero? Yo no entiendo. Hasta un día que de un mes, pasó un mes para yo darme cuenta de por qué. Fue ese último día, y estoy siendo sincera. Yo te voy a decir la verdad porque yo siempre digo verdades. Y el que me conoce sabe cómo yo soy. Y hasta un mes, en un mes que yo me di cuenta qué pasaba. Hasta ese día yo trabajé porque me sentí yo mal. Me sentí yo incómoda, como que no encajaba en ese lugar. No porque sea la más santa. Sí. No, pero no era mi. Yo venía con una idea, ahí te va. Yo venía con una idea de Cuba, que era lo que ahora mismo yo estoy haciendo. Bailan, sí. Exactamente. A mí me gusta que me miren. A mí me encanta que los hombres y las mujeres, los dos, me miren, me admiren. Así sea para mal o sea para bien. A mí me encanta. Y Tú eres exhibicionista. ay, yo no lo diría así, pero sí me encanta que tú sabes, eso me gusta mirar a una persona y que me esté mirando y tú verle en los ojos aquello que diga, coño, qué sensual, coño, qué sexy, o qué Sí. fea, o lo que sea, yo no tengo complejo. Y si noto que tú lo que estás queriendo decir con tu mirada es algo negativo, yo te hago que tú lo cambies. Quiere decir que cuando tú estabas en el strip club aquel.
famoso, el primero, que tú hacías 100 y 200, ellas se iban con 1000 porque tú hacías lo correcto, pero ellas se iban a otro nivel. Así mismo, yo no sabía hasta que pasó un mes exacto. Me faltaban como 2 días para el mes. Ese mismo día yo llamé y venme a recoger que yo no quiero trabajar más aquí. Rajé en llanto además. Rajé en llanto porque decía, porque yo todos los días yo decía, ¿cómo todo el mundo puede hacer dinero? Y yo no, estoy fea, no sé hacer las cosas bien. No estoy, no, yo misma yo también me sentía reprimida porque decía, todo el mundo lo sabe hacer las cosas y yo no las sé hacer, por eso no hago dinero, hasta que me di cuenta. No, 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 Candela, ¿no? Entonces, todo el mundo hacía lo incorrecto y tú, coño, lo correcto. No, pero no importa, no importa. Es bueno, porque yo sé que hay una pila chiquita. Ahorita estaba ahí una amiga mía que quiere ser gogocera, una amiga mía que no voy a decir el nombre, Que pero quiere venga, ser. que venga. Creo que está por esos lares, por allá, Texas. Tú vives en Texas. Yo vivo en Texas. Ah, qué bien, qué bien. Hay muchas cubanas haciendo gogo o street food. Tú ni te imaginas, Sí. ni te por la cabeza te pasa la cantidad de todas las edades. Candela. Ah, porque hay para todas las edades. Hay para Joven, todas las edades, para gorda, todas las tallas, negra, para todo. blanca, india, dos. Esa es otra cosa. La mayoría de las personas te dicen, porque tú no tienes un cuerpo hecho para trabajar en un gogó. Ese, yo determino y pienso, eso se va a ver más en Miami, que todo el mundo está operado. Ese es el boom. Todo el mundo tiene las tetas así, unas nalgas asadas, una cinturita así. Hay que operar solía porque hay competencia. Pero de eso no se trata. Mira, el quid de la cosa es tú. Carisma. Yo conozco gordotas que dan un tubo de peso y que buscan mucho, mucho dinero porque las gorditas tienen salsa, porque las gorditas tienen azuquita, como mismo las cubanas, miles de gringos, de mexicanos, de todas las nacionalidades que llegan a un club y dicen, ¿dónde están las cubanas? Pero es que nosotros tenemos sandunga. Sandunga. Nosotros lo hacemos bien, lo hacemos divertirse, nosotros sabemos hablar, dar chucho, esto, lo otro y así. Ok. Cuando ustedes van a salir al tabloncillo, ¿no? Que ya va a empezar el show, porque es un show que ustedes hacen ahí. Sí. ¿Ustedes qué hacen? ¿Rezan? ¿Ustedes le rezan a la Ave María? ¿Ustedes se reúnen como los deportistas y decir, oye, que todo nos vaya bien? No. No. Yo en la particular digo, ay Dios mío, que era bastantes dólares. Ah, Yo mira. saco yo con la bendición todo el tiempo, hacer plata. Qué bien, qué bien. Y las muchachitas nuevas, ¿cómo le van a las muchachas? Hay muchachas que tú conoces, muchachas, que van al gogó sin tener ganas de ir al gogó. Y es triste. Obligadas. Sí. Sí. Muchas, muchas. Dije una vez en un live mío en TikTok, yo conocí una muchacha que yo nunca había hablado con ella. Pero me senté una vez en el bar, ella estaba sentada sola en el bar, y yo me siento al lado de ella y la veo con la cabeza baja y le digo, Mimi, ¿qué pasa? No sé qué. Yo soy muy, muy comunicativa, muy guarosa. Ella me levanta y con los ojos aguados me dice, yo no sé cómo llegar a mi casa, este es el segundo día que no hago dinero. Y comenzó a llorar. Yo le dije, si quieres te vas para la mía. Si quieres, te das para la mía, pero además no es obligado a llegar a tu casa. Si tú eres la que te busca tu dinero, si tú eres independiente, si tú eres la que factura, a ti nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieres. Es malo eso, ¿no? Súper malo. Yo te digo que yo vi que a mí se me partió la vida. La vida se me partió a mí. La vida. Como mismo tú vas a ver, tú te das cuenta. Tú te das cuenta de esas muchachas que están obligadas a ir, que están presionada a buscar el dinero porque parecen locas, parecen loquitas, Yo te estoy haciendo esta entrevista porque es bueno, primera vez que yo hago una entrevista así, sí, ¿sí? gracias por ser a mí. Sí, gracias por ser tú, porque coño, tú estás hablando de corazón, ¿sí? Y Sí. mucha gente, yo puse un video tuyo y mucha gente te atacó, pero mucha gente te la dio, oye, no, coño, caballero, ese es su trabajo y es lo que le gusta, cada cual es su propio dueño, ¿eh? Lolo, es lo que yo digo. Cada cual, mira, yo me quedo loca porque las personas
juzgan, critican y hasta se espantan de lo mismo que ellas hacen escondida. De lo mismo que ellas hacen escondida. Exactamente. Exactamente. No, no. Es que muchas personas que te criticó eran personas que no viven fuera de Cuba, ¿no? Son personas que están dentro de Cuba. Y exacto. No, y yo no, explico. No están acostumbrados a ver una mujer que habla así, de esa manera, así, tan sinceramente. Ahí te va también una cosa. La gente que está dentro de Cuba, ¿qué sabe de los gogó? Lo que va el cubano de aquí, que vive en Miami, que va para Cuba a especular y a hablarle lo que no es al cubano, porque los que viven aquí tienen al cubano engañado, por eso la familia te pide una pila de cosas. Y van y le dicen, porque en un go, y yo no digo que sea incierto, yo no estoy diciendo que sea incierto lo que ellos, algunas cosas que ellos dicen, te llegan y te dicen, porque yo fui un go los otros días y candela lo que metí esto y hice lo otro, y la muchachita y las cubanas andan y no sé qué, y no sé qué más, y tiqui tiqui. Y generalizan. Estados Unidos es un país grandísimo. Libre. Con miles de estados. Con cientos, con, no sé, de estados donde es diferente. Ya te digo, yo decía que yo trabajaba un bikini club y todo el mundo decía, eso no existe. Eso no existe. Porque no conocen, ¿qué conocen? Lo que pasa en Miami. Los gogos en Miami. Y la gente de Cuba, eso es lo que tienen. No, fulanito vino de Yuma y me dijo que el gogo se podía hacer. Cuando llegan a Estados Unidos, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que te hacen, no te piden ropa y zapatos. Llévame para el gogo. No, ¿verdad? Te lo juro, lo primero que te dicen cuando llegan aquí los hombres, no te dicen cómprame una ropa, ni un zapato, ni un celular para decirle a mi familia que llegue bien. Llévame para Gogo. No, 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 candela, cuando Cuba sea libre voy a poner un Gogo. Bueno, y me lleva a mí para allá. Vamos a hacer plata. Mi amiga, ¿qué tipo de maquillaje ustedes usan? Porque ustedes usan un maquillaje y ahí se suda, ustedes brincan, saltan y están en acción todo el tiempo. ¿Qué tipo de maquillaje ustedes usan? Y vestuario. ¿Vestuario okay. Los escogen ustedes o es un vestuario que les dan a ustedes? El maquillaje es un maquillaje contra el agua. ¿Por qué? Por el sudor y eso. Pero además existe sellador de maquillaje, que tú te lo echas luego de hacerte tu maquillaje, tú te lo echas y te sella y no te hace sudar. Además de que el lugar está climatizado, lógicamente. Está climatizado y el vestuario tú lo escoges, tú lo eliges, tú lo compras, existen tiendas para eso y que claro, tú lo compras y lo escoges de acuerdo a las reglas de donde tú trabajas, porque si tú trabajas, por ejemplo, en un bikini club, tú no te vas a comprar un traje completamente de malla donde se te pueda ver la vida. Ah, no, en los bikini clubs tú no puedes estar enseñando mucho, tiene que estar... No, tú te puedes comprar tu traje de malla, pero abajo sabes que tienes que tener un bikini, un tople, una tanguita, un blumito, un algo. Okay. Por ejemplo, yo trabajaba en otro club, en Dallas, yo trabajaba en un club donde era desnudo, y pues desnudo completo me compraba trajes de malla. Sí. De mallita, o sea, sí se veía todo, pero no me lo tenía que quitar porque se veía. Oye, no es fácil estar por un nudo en cuero. Si tú supieras que llega el momento en que tú te adaptas. Sí. Llega el momento en que tú te adaptas, que tú lo ves normal. No. Tú sabes, playas nudistas y eso, candela, ¿no? Exacto. Sí. No, no, pero si yo tengo que estar desnudo, no, no, todo el mundo, hasta los que van ahí de visita, tienen que ir desnudo. No, para sentirnos cómodos todo el mundo. Ay, mi madre. Ven acá, tu familia, ¿qué cree de todo esto? Vi que tu mamá te defendía ahí de la gente. Eso es bueno. Ya por lo menos yo sé que tu mamá, con tu mamá no hay problema porque tu mamá te defendió de las cosas que tú, de tu trabajo. Ahí te va. Yo he sido yo, esta que tú ves aquí, desde que tengo uso de razón. Mi familia, mis amistades, la gente que me conoce, sabe mi manera de pensar y mi manera de ser. A la primera persona que yo le dije lo que yo iba a hacer era mi mamá. Como todo lo que yo hago. A la primera persona que le cuento es a mi mamá. Yo le comenté y le dije, voy a hacer esto, porque yo necesito lograr esto rápido.
Y yo voy a hacer esto. Además de que tú sabes cómo yo soy, que a mí me gusta, estoy espontánea, me encanta la habladera y me encanta la comunicación. Y yo soy así. Mi mamá me dijo, está bien, con mi bendición. Yo siempre, gracias a Dios, he contado con la bendición de mi mamá. Ahora, la familia más allá, lo sabían mis familias más cercanas, a las que yo considero que tenían que saberlo, y al igual que mis amistades. Ahora mismo yo tengo una amiga mía que no comparte mi criterio, es la madrina de mi hija más grande, y yo sé que me va a regañar por esto, por esta entrevista, porque me dijo que no lo hiciera, porque ella no comparte que en las redes sociales hayan subido tantos videos míos, me hayan atacado tanto, y ella tiene miedo que su hijada, que es mi hija, se sintiera mal con esto, porque mi hija no sabe lo que yo hacía. No, pero te voy a decir algo, te voy a decir algo. Es bueno que tú veas, bueno, tú eres la primera bailarina stripper que yo sepa que está dando una entrevista así, una cubana a camisa quitada, ¿no? Porque hay mucha gente que te atacó, ¿sí? Mucha gente que está por viajar a los Estados Unidos. O sea que el cubano siempre está por viajar a los Estados Unidos. Y tienen que llevarse a la mente de que es un trabajo igual que otro cualquiera. Hay trabajos más vergonzosos que ese. Hay mucho más vergonzoso. Y eso es lo que nadie sabe. O saben y lo quieren tapar con una cortina. Por lo menos tú te No. estás ganando, por lo menos tú te estás ganando tu dinero. Hay gente que lo hacen gratis. Exactamente, por lo menos yo lo estoy sacando provecho. Hasta que Dios permita. Exacto. Y no es que estemos promocionando lo malo. Eso no es malo porque es una cosa legal. ¿Tú me entiendes? Si fuera ilegal, ahí sí fuera un problema, pero es legal. Entonces, tu comadre no está de acuerdo. Mi comadre no está de acuerdo. Mi comadre, ella no comparte, a ver, ella sabe cómo yo pienso. Yo tuve una conversación con ella antes de hacer esta entrevista porque para mí es una persona muy importante. Y yo le comenté porque yo sé, ella no me había escrito nada de todo lo que había pasado, ya lo había visto todo y no me había escrito nada, ya yo sabía. Y yo le dije, ¿qué tú crees de esto? Y ella no estaba de acuerdo porque, más por su hija, porque dice, ¿te imaginas mi Tuti? Ella le dice Tuti, ¿te imaginas Tuti si entra y ve esos comentarios que están haciéndote, siendo verdad o siendo mentira, y de la manera en que tú estás respondiendo? ¿Cómo se va a sentir ella? Yo me llamé a capítulo porque para mí lo más importante en mi vida son mis dos hijas y mi mamá. Y yo dije, coño, tienes razón, tienes razón. Yo llamé a mi mamá y le dije, no, me invitaron a hacer esto, pero no lo voy a hacer por esto otro, por la niña, por esto, por lo otro. Y mi mamá me dijo, mira, te voy a decir una cosa que no te había dicho para que no te sintieras mal. Tu hija sabe todo. Y hoy hablé con mi hija, tengo las conversaciones aquí. Hablé con mi hija y le dije, mami, voy a tener una entrevista. Muchas personas van a decir cosas negativas, otras positivas. Yo solamente quiero que sepas que yo soy tu mamá y quién es tu mamá. O sea, le dije, yo quiero que tú sabes quién es tu mamá. Y aquí puedo enseñar los mensajes y la respuesta que me dio. Lo que la gente diga no me importa, la mamá mía eres tú. Amén. De hecho, yo no voy a, yo no, no, no estoy poniendo los comentarios aquí en la pantalla. Yo puedo poner comentarios en la pantalla, pero los comentarios son positivos. Te la están dando. Puede ser que hayan dos o tres graciosos, ¿tú me entiendes? Pero eso no importa. La mayoría son positivos. Lo que yo no los pongo porque después yo edito y voy subiendo los mejores momentos y eso. Okay. ¿Viste? Pero no, 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 todo bien, todo bien. Te la están dando y eso es gracias por dársela ahí a mi amiga la fabulosa. Seguro que sí. Amiga, ¿qué tan bueno es el sueldo en los strip club? No sé, en los bikini club, strip club o gogo, whatever. Okay. Es bueno. En su momento fue mucho mejor. Ahora vuelvo y repito, es tan malo. Yo no te voy a decir que, como muchas, que tienen ahí a todo el mundo, que ellas hacen 3.000, 4.000 y unas cantidades de miles diarios que yo me quedo muerta. No sé cómo lo hacen. Pero hay sus días buenos y sus días malos. Vaya, días malos, ¿cuánto más o menos uno se, con cuánto más o menos uno se va? En particular, el día más malo que yo he tenido, más malo que yo he tenido, que no ha habido nadie. Nadie ha hecho ciento y pico de dólares. Tú sabes que tú con esta entrevista le ves tú, oye, hay una pila de muchachas que van a querer ir para el Street Club. Es Bien. un día más malo. El día más bueno que yo he tenido, el día más bueno hizo 3.500.
Bailando, ¿ok? Bailando. A lo mejor si hiciera otra cosa, hiciera los miles todos los días. 3.500, ese es el... En un día, en una noche. Sí, un día. El día que más bueno ha sido para mí en este tiempo, he hecho 3.500. 3.500, eso es un sueldo, eso es el sueldo de un mes. Pero es una vez. Pero bueno, está bien, pero bueno, entre col y col, ¿tú me entiendes? No, tú puedes Estamos... hacerte 300, 500, 800, 1.900. Wow, ya, ahorita tú verás que vamos a ver a Rocío, Irán Sidó, vamos a ver a las chicas del canal queriendo ser gocera, muchachita, cuidado. Oye, no, no, yo estoy contento, coño, sirvió, sirvió, sirvió. Entonces, ¿qué tú le dices a las muchachitas de Cuba que quieren ser gogoceras? Porque tú hiciste hiciste un video en TikTok diciendo de que muchachitas no se metan en esto. ¿Ese video es de verdad o es que tú no quieres que haya competencia? 50 y 50. Competencia, a ver, Lolo. Esa es otra cosa que dice mucha gente. No, que ella lo que no quiere es competencia. Aquí ninguna mujer es competencia para otra. Aquí cada cual tiene su luz. Y eso es mentira que viene alguien a apagártela. Yo tengo la mía que no la tienes tú y tú tienes la tuya que no la tengo yo. Sí es cierto que sí, pues, jovencita, porque yo las conozco 19 años, 20 años, 21 años que están trabajando en un club. Tú tienes la oportunidad realmente de tener otra. Tú tienes otras opciones. Tú eres una niña, tú sí puedes estudiar y aprovechar esto. Yo tengo 31 años. Yo vengo con objetivo, yo vengo a cumplir, ya yo estoy por un negocio, yo estoy por otra cosa. Pero las niñas, dime. Tú quieres, estás en esto. Primeramente te gusta. Sí, me gusta y lo disfruto muchísimo. Lo disfrutas bien, ok. Tú lo que quieres montar un buen negocio, estás guardando para eso. O lo que tú quieres es meter otro strip club, pero mandado por ti. Ojalá, ojalá, yo iba a ser muy exitosa en eso. Nada, yo tengo mis objetivos, yo tengo mis planes y mis cosas que todo el mundo no, porque yo no te voy a contar aquí a todo el mundo lo que yo tengo en mi cabeza, ni lo que yo quiero, porque esos son mis planes, yo soy religiosa. Yo lo mío no lo digo. ¿Eres religiosa cristiana o santera? Yo creo en Dios, que es todo, pero yo tengo mis cositas de la religión yoruba. Entonces, yo tengo mis planes, tengo mis objetivos, tengo mis cosas y estoy trabajando en base a eso. Si es una muchachita que es jovencita, que tiene la oportunidad de 19, 20, 21 años, yo diría que se pusieran, que se prepararan para otras cosas. ¿Sabes? Para otras cosas. Que no hagan lo que tú, que no ganen tanto. Mira, si les gusta, es que yo quiero ser constructiva, pero te voy a decir una cosa, si les gusta, que lo hagan. Oye, que lo hagan, si les gusta, que lo hagan, que lo hagan bien, que lo hagan bien, que no se denigren, que le digan, esta niña baila un buen tubo, esta niña esto, esta niña lo otro, donde yo traje muchachitas jovenciticas, que están bailan y ya te digo, estudian las Tú dos lo que cosas. quieres decir que si se meten en eso, que sean las mejores. Sí, si tú te vas a meter en eso es porque a ti te gusta, además de la plata que puedes buscar, es porque a ti te gusta y tú lo vas a disfrutar. No te metas en eso porque todo el mundo está metido. Si tú Porque todo el tuvieras mundo no la busca, a todo el mundo no se le hace. la oportunidad de tener otra vida, nacer otra vez, morir y nacer otra vez, ¿qué te gustaría hacer otra vez? Gozar y estudiar. No, está bien, está bien, está bien. No, Es tú que a mí tienes. me gusta, Lolo. Yo no puedo ser, mira, yo no puedo ser una falsa. A mí me gusta, pero desde Cuba, yo soy así desde Cuba. A mí me gusta bailar, a mí me gusta la fiesta, a mí me gusta la comunicación. Yo siempre he sido esta. Y esto es un lugar donde yo puedo hacer todas esas cosas, donde conozco mucha gente buena también. Conoces mucha gente que te ayudan. Porque hay hombres y mujeres que tienen sus pensamientos negativos, pero hay otros que no. Han ido, hay matrimonios que van a esos lugares y la pasan divinamente. Matrimonio. Matrimonio y la esposa la pasa mejor que el marido.
Así. La esposa le quita toda la plata al marido y te la da todita. Y siéntate aquí y explícame, enséñame cómo se sube este pie aquí y la pasan divino. Yo a esas mujeres las admiro realmente. Ah, mira qué bien. Y personas mayores, hay personas mayores que van. Personas mayores que van, que tienen ya sus 50 y pico, sus 60 y pico, sus 70 y pico, y la pasan súper bien. ¿Por qué? Porque tú los tratas con un respeto y ellos te dan para atrás lo que reciben. ¿Sabe? Ah, bien, eso es bueno saberlo, porque mucha gente, aquí mucha gente yo sé que se están informando contigo. Mira, Gato Sánchez, te quiero. Mucha gente se están informando contigo porque la gente piensa que es bailar, bailar, es bailar, mi gente, es bailar, no se hace otra cosa. La gente Exacto, piensa que yo hablo de lo que yo hago. sí. La gente piensa que bailar desnudo es la muerte en bicicleta, y en la vida real tú cuando naces estás desnudo, y cuando, bueno, es lo que le gusta a cada cual. Pero las Sí. playas nudistas, cuando vas a las playas en Cuba en bikini, que muchas Exacto. van en hilo, cuando tú vas a tu piscina que quieres exhibir tu cuerpo. Exacto. Es que las mujeres que están en hilo también es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismitico. Es lo mismo, es lo mismo. Oh, ¿con qué música tú bailas? ¿Con qué música tú bailas? Yo, a mí me gusta la música de Weeknd. ¿Sabes? Las 50 Sombras de Grey, todas Mira. esas músicas sensuales. A mí me gusta mucho. Tú no De metes. hecho, yo la mayoría de mis trajes son de así, como de Ajá. dominatriz, ¿tú sabes? Ya. Pero sí Mira. me meto, ya sí bailo mi reggaetoncita a veces, porque a veces hay al que le gusta que es cubana, pues, que bailan los cubanos reggaetón. Y van y dicen, pero coño, tú no eres cubana, pon un reggaetón. Y ellos mismos te piden, el cliente te dice, ponme esta canción y va, y bailámela. Y va al DJ y le dice, yo quiero esta canción, aparte de la música en inglés, que ya tu DJ sabe la música que a ti te gusta. Oye, yo quiero esta canción. Y tú bailas, bailas y tu cliente va y te echa todo tu dinerito porque tú estás bailando la música que él pidió que tú bailaras. Te estoy hablando cuando estás en el stage. Okay, mi gente, el que quiera hacerle una pregunta a la fabulosa lo puede escribir ahí, yo lo leo y se Exacto. lo digo. Okay, amiga mía, Sí. hablaste de la competencia que hay entre las cubanas, las puertorriqueñas, creo sí, las puertorriqueñas Las dominicanas gringas. y las gringas. ¿Qué tal? Cuéntame eso. Tú sabes cómo somos los cubanos. Las cubanas, bueno, primero voy a encabezar esto así. Estamos viviendo en un mundo donde no hay valores, donde se ha perdido todo, y no precisamente por trabajar un gogo. Es ya la humanidad que está así, todo el mundo. Ya la gente no tiene concepto ni nada. Trabajar en un gogo está trabajando con dos cosas conjuntas, que es la perdición, dinero y mujer. Así, la competencia existe. Tu mejor amiga, la que tú crees que es mejor amiga, porque dentro de un lugar así no hay amigas. El Exacto. dinero no tiene amigo, no lo tiene. Entonces, cuando tú estás trabajando en un lugar así, tú tienes que tener un tacto. Las cubanas normalmente siempre se fajan. Siempre, eso es testigo por los años, amén. Pero ahora que la gringa ve que la cubana está haciendo dinero. Porque nosotros... No es regionalismo, pero venemos, tú sabes, de la caña, de la celia, de una pila de cosas. Nosotros lo tenemos aquí en la sangre y nosotros somos carismáticas la mayoría. Y los hombres que van ahí, van a eso, a relajarse, a pasarla bien, a disfrutar, a no sé qué. Y las gringas son más de sentada, de conversar, de otras cosas. Y nada, y se ponen a hacer sus campañitas. Oye, que las cubanas quieren mucho dinero. Oye, esta es cubana, no, con ella no, y empiezan a inventar sus historias y sus cuentos como para pa quitarte en medio. Y las cubanas, las gringas, tú sabes. Siempre va Dice a haber su competencia. el negro, oye, dile que tire un pasillo. No, 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 no. Aquí no se No. puede tirar un pasillo porque tienes que pasarle un varo. Es así, no es así. Exactly. Hay que pasarle un varo a la fabulosa. Deja de uso. No, no, no. Entonces la guerra es dura, la guerra es dura. Es difícil, trabajar adentro es difícil. Entonces, trabajar en Miami es más difícil que en Texas. Yo nunca he trabajado en Miami, realmente.
Por lo que te han contado. Pues lo que me han contado es una, mira, es el donde es lo mismo casi donde quieres, es la competencia. Cuando tú llegas nuevecita, las que ya están hace tiempo te hacen campañita, te hacen bullying, te hacen cosas para que tú te vayas. Yo le decía a una seguidora mía que empezó después de ver mi video, llevaba tiempo queriéndolo hacer, y después de ver mi video me escribe y me dice: oye, fabulosa, ya comencé. Me llené de valor con tus palabras y comencé. Y la después, y me ay, yo le puse que me dijera cómo pasó, y dice que el primer día la pasó mal, que estaba cohibida, le estaban diciéndole cosas, haciéndole cosas, pero que al final la hizo y no se fue. Oh, mira eso. Mira, yo invito a las personas que están en el chat que sigan a la fabulosa en TikTok, que se van a divertir de verdad, se van a divertir. Sí, yo me la encontré en TikTok y yo, coño, mira, de hecho saliste hasta por la televisión de Miami. En América TV. Sí, pero después de mí. Sí, mi amor, después. Está como la Balta Cubana, dice la Balta Cubana. Todos estos programas que te subieron fueron después de mí. Yo creo que te encontré en, sí, en la balsa cubana, en la balsa. Sí, la La Balta fue la primera página que sacó dos videos míos. Y dice que en el primero tuvo muchos views. Muchos, 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 muchos. Y decidió subir el otro video. Y en América TV, un seguidor fue el que me dijo: no, mira, yo estaba trabajando una de mis mejores amigas, yo tengo dos, una de mis mejores amigas y otra muchacha que me conoce, que no voy a decir quién es aquí, me escribe y me dice: oye, estás en el canal 13, tú sabes que en Cuba se usa la antena y no sé qué, paquete, no sé. Saliste por el canal 13 en la Mesa Nostra, yo. Canal 13, Mesa Nostra, dice, sí, en América TV. Y digo a mis seguidores: caballero, hice un video, que tenga mi video de América TV, que me lo pase, y me lo empezaron a pasar. Ahí formaron tremendo bonche conmigo. Ahí dijeron que era de Miami, recién llegada. Uno de los conductores, que sí, que él siempre quiere que a todos los recién llegados los deporten, pero que a mí no, porque yo soy sincera, que a mí me quedé, tú sabes, que yo me quedara aquí. No, está bien, está bien. Y Dice, después de ti, en Cibercuba, en Cubanao, en no sé qué, hoy estaba viendo otra página que me subió. no, te fuiste viral, te fuiste viral. Te fuiste viral porque no hay muchachas que bailen en Go-Go que sean sinceras como tú y digan, no, sí, yo. Sí, todo el mundo dice que hace los miles. Todo el mundo dice que hace los miles, no engañen más, por eso vienen todas las niñas a hacer los miles y cuando llegan y se encuentran con la realidad, se entácate y se dan un golpe duro. No es Se así, decepciona. niña. Se Un día decepciona. está bueno y otro está malo. Aquí hay para todo. Igual que los maridos que se hacen llamar los famosos chulos. No, que si mi mujer sí factura, que si mi mujer no sé qué, eso es mentira. Todo eso es mentira. Dice Ares, pregúntale cómo va su inglés. Tú estás en inglés, ¿sabes? ¿Qué quieres saber? ¿Y Si es cómo de va? números, estoy más escapada todavía. Tengo un videito ahí en mi TikTok. Yo hablo poquito inglés desde Cuba. Hablo poquito, mi poquito inglés. Aquí ha tocado perfeccionarlo más o por lo menos me hago entender con los clientes. Sí, y sí, lo sigo estudiando. ¿Por qué? Porque ya te digo, eso no va, ahí yo no me voy a quedar. Yo quiero otras cosas y Tú por eso me estoy quieres preparando. seguir escalando. Claro. No, y vas a llegar porque tú tienes Dios, tu carisma, Dios mediante. tienes tu carisma. Dice segundo Rodríguez, número de la chica, no, número no, ella tiene marido, no se haga. Ella tiene marido. No, no, y no, contento, contento porque ahora después yo corto los pedacitos así y pongo las mejores. Aparte, está también en tu. Oye, síganla también en su página de Facebook. ¿Cómo se llama tu página de Facebook? Rujaine García. ¿Y por qué no le pones la fabulosa? Le quiero cambiar como la fabulosa. Ahora mismo estaba tratando de hacer eso. Voy a cambiarle como la fabulosa. Claro que sí. Voy a Y ponerle así, la fabulosa. dijiste que Oh, dime. Te dio un bajón bien grande, que te viste envuelta en una pelea cibernética cuando la gente te empezaron a atacar y dijiste en tu TikTok que no querías hacer más videos y demás. ¿Por qué? Si Ahí les va. Además de todos los comentarios negativos, etcétera, y todo lo que la gente piensa, que eso realmente te lo digo con toda la sinceridad del mundo, no me interesa. Pero
empezaron a meter a mis hijas. Empezaron a meter a mis hijas, me hicieron un comentario, que yo hice el video de reacción también del comentario acerca de mis hijas. ¿Qué pensarán tus hijas? Que no sé qué, que no sé qué más. Y lo dije y lo vuelvo a repetir. Hugo, la muchacha me dice que, ¿qué pensarás tú si el día de mañana tus hijas te ven, te hacen lo mismo que tú? ¿Con qué cara tú le vas a decir o le vas a reclamar y no sé qué? Y yo le respondo y lo respondo aquí. Yo tengo una mamá, una madre que me enseñó que a los hijos se le apoya. Aunque las de las demás personas piensen que está mal, ellos siempre tienen que tener a su mamá. Entonces yo a mis hijas, hoy, mañana y siempre, hasta que yo tenga vida, las voy a apoyar. Si mis hijas el día de mañana quieren ser goceras, tienen otra inclinación sexual, mira hasta dónde voy a llegar. Tienen lo que ellas quieran en sus vidas. Yo las voy a apoyar siempre, van a ser mis hijas y las voy a apoyar. Otra me dice, no, si tus hijas quieren, que tú vas a ver que tú vas a llevar a tus hijas ahí el día que mis hijas quieran conocer el lugar así y me digan, oye, mamá, yo necesito, yo quiero ir a este lugar. Yo voy con ella. ¿Quién mejor que yo? ¿Quién mejor que yo? Que ellas vean y digan que tienen a su mamá todo el tiempo. Yo prefiero que mis hijas me tengan confianza, que sepan que tienen una mamá con la que pueden hablar, conversar. Y todo, y todas las cosas que ellas necesitan para su vida, para su crecer, tú sabes, antes que, ¿cuántos hijos no están escondiéndole a los padres miles de cosas? ¿Cuántas Exacto. mujeres, muchachitas no se están, esas sí se están prostituyendo y los papás piensan que están estudiando en una escuela? ¿Cuántas muchachitas no están van a bailar y les dicen a las mamás que están en las casas de estudio estudiando con una amiga o en alguna pijamada? Muchas universitarias lo hacen, de hecho. Demasiadas, yo conozco miles. Te estoy diciendo que yo conozco, en donde yo trabajo hay una que es enfermera. Se graduó hace 4 años, si mal no recuerdo que me dijo. Ella lo hace desde muy niña, o sea, desde que era más joven, jovencita. Y ahora es enfermera y sigue con sus clientes regulares. Y sigue bailando. No todos los días, ¿verdad? Pero sigue. Hay un comentario aquí que es de Rodolfo Castro. Dice: ¿En qué club trabajas? En No Texas. lo puedo decir. No lo puedes decir, ah, okay, no lo No, puedes no lo decir. puedo decir porque no sé, tú sabes, si estoy incumpliendo algo, tú sabes. Tú sabes que aquí las leyes son complicadas. Yo no lo puedo decir si el dueño se molesta porque en una entrevista en vivo está dando la. No, no, claro. No, 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 Además, no no, me pagan. no. No, no, porque no, ahora tú sabes que aparecen una pila de fanáticos, coño. Mira, papito, papito, coño, mi jevita, eso es mentira. Mentira. Ella tiene su esposo y aparte tú vives lejísimo de ella. Oye, amigo, no. Es bueno que las personas sepan de cómo va la cosa con el gogó, ¿sí? Porque hay muchas cubanas que yo sé que están por ir para los Estados Unidos a eso. Pero que se vienen engañados, se También. vienen engañadas, se vienen pensando, por eso van para allí. Y por eso cuando no buscan esa cantidad de dinero que les dicen que se busca, empiezan a hacer de todo para lograr esa meta. Pero porque las vienen engañadas, oye, vente para que yo los 5.000 diarios. ¿Dónde es eso para yo ir? Bailando, ¿no? Bailando. Para yo ir para allí. Yo voy para donde estén los dólares. Es mentira, vienen engañadas en un go, hay sus días buenos y sus días malos. Yo he buscado 100 y pico pesos y he buscado los miles también. Pero Pero no todos los días. en los días malos, 100 y pico pesos está bien. No sé, eso es más o menos lo que gana una persona, un trabajador. Sí, pero exacto, sí es verdad. Un trabajador regular gana eso, pero cuando ya tú estás adaptado a una cierta cantidad, o tú ves, tú sabes. Tú ves a la muchachita que ella te dice, ay, porque hoy hice tanto. Tú sabes, tú dices, 100 y pico pesos no es nada. Dice que cómo te llamas en Instagram. En Instagram es la más fabulosa. No, sí, en Instagram es lo mismo que Facebook, lo tengo compartido, lo voy a cambiar ahora por La Fabulosa. En Instagram Ok. igual tengo Rujaine. Ella lo va a cambiar. Síganla en TikTok. En TikTok está más activa. Sí, no, no, tiene que cambiarlo. Saludos. Déjame saludar porque hace rato no saludo. Saludos para Joe Pupo Ares. Saludos para Papito, miembro ilustre del canal. También para Macabeli BMN, miembro ilustre del canal. Iranzi 2. Bendiciones. También para Dantes Hernández. Saludos también por aquí, para el Gato Sánchez, te quiero. Saludos también para
Oye, saludo para todos. El negro, saludo, mi hermano. Saludo también para Jordani Castro. El plomo en la casa también está aquí. Saludos a Rocío, saludos a todos el que se esté conectando. Ernesto Rivera, bien. Chabelis Darna, saludos a todos. De verdad que, oye, estamos compartiendo aquí con la fabulosa. Claro que sí. Lolo, empátame con esa. No, te puedo empatar porque ella está bien casada. ¿Ok? Amiga, encantado de la vida, encantado de la vida. ¿Qué mensaje quieres decirle a tu afición? Bueno, vuelve, repite, ¿dónde te pueden seguir, aparte de mí, porque de tu boca? Bueno, mi TikTok es La Fabulosa. Mi Instagram y mi Facebook ahora mismo es Rujaine García, entre comillas La Fabulosa, pero me pueden encontrar como Rujaine García. Que hoy vas a cambiarlo, claro que sí. Voy a intentar, sí, voy a cambiarlo. Voy a Oye, saludo cambiarlo. el Anticueva 001 MC. Bendiciones también para Daime Perdomo. Ok, oye, mi amiga, ¿algo más que decir? Nada de eso. Cualquier cosa que tú quieras decir en otro momento, aquí en Lolo TV Show, están las puertas abiertas para ti. Ok. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Salúdame a tu familia, a tu esposo. Gracias. Muchas bendiciones. Sé la Igual. mejor en lo que hace. ¿Tú me entiendes? Ahorra bastante dinero para que te compre un gogó. Oye, chao, muchas bendiciones. Chao, bendiciones, gracias. Bye bye. Bye. Ok, mi gente, ustedes saben, fue la fabulosa que estaba aquí con nosotros compartiendo. Ustedes son los mejores. Quiero decirle a ustedes que si usted vive en los Estados Unidos y quiere un permiso de trabajo o también residencia permanente, parol humanitario, permiso para sacar a su hijo de Cuba, oye, trámites y tal, tienen los mejores abogados para legales, los mejores valorados en Google. Sí, si eso, tienes que comunicarte con trámites y tal y dile que vas de parte de Lolo TV Show. Claro que sí, Lolo TV Show para una rebaja a mitad de precio. Trámites y tal son los mejores. Miren aquí. Recuerde que estamos trabajando con los mejores, con Trámites y Taxes. Trámites y Taxes tienen los notarios y los paralegales con mejor valoración de Google y los mejores precios si vienes de parte de Lolo TV Show. Residencia, $500. Asilo, $500. Permiso de trabajo, 250. Todo esto a mitad de precio si vienes de parte de este humilde servidor, Lolo TV Show. Llámalos o visita su página de trámitesytaxes.com. ¿Por qué? Porque si usted no puede hacer cualquier trámite, la inteligencia de Trámites y Taxes les ayudará. Claro que sí, entre otros servicios, permiso de trabajo, residencia permanente, parol humanitario, permiso de salida para su hijo menor. Oye, llama ya al 786-305-7006. Repito, llama al 786-305-7006 y un notario le atenderá enseguida. Oye, ve de parte de Lolo TV Show. Trámites digital, sí. Oye, esos son los mejores. Hey, hey, trámites digital, hey, llama ahora que todo esto, ok. 786-305-7006. Recomiendo a cada persona que llegue a hacer este tipo de trámite, ya sea taxes, ya sea residencia, ya sea ciudadanía, lo que sea, venir acá con el maestro y doctor Ismael León. Un placer, de verdad que sí. La atención fue maravillosa. Los resultados excepcionales. Gracias. Oye, ve de parte de Lolo TV Show para una rebaja a mitad de precio. Oye, por último quiero ponerte el Cadde. El Cadde es un artista cubano, urbano cubano, ¿sí? Que canta
esta rama de música reparto y quiero que usted lo vea. Oye, consúmete alcalde. Vamos allá. Yes, yes. Alcalde Miguel Hernández. 18 años y mente 26. Cómo se pone la matita, ya. Tengo un cuerpo delicioso y todo esto que okay. Y además sabe que está rico. Me tiene loco y comprándole cositas en chain. Dándome el papayazo el año, 4 meses daño. Yo tirando los dos por el caño. Cuando la niña se me cuela, ey, me lo sé rico como Nutella. Me lo sé rico tú. Tienes que verla. Tienes que verla. Mío, tienes que verla. Me despeliza la vela. Ahora, vamos, papá. Mira que rico. Te vas a mi cuela. La pone dura como vela. Que como vela. Dame la pala mío, me la consuela. Coge pasarela. De pasarela. Tú ves loca. Y ahora se me falta y esa que de lo sé. Pues tú eres una niña. Que tú te haces la tranquila, que no te encariño. Estás loco pa' cogerme y exprimirme niño. Pero al final tú me tienes chofrape de piña. Que mi mano sí que tiene montachón. Y en 4 se me pone pa' que yo le dé. Yo la mataré la partida. Demostraré que yo soy el cadet. Me lo sé rico como no. Tú sabes, oye, bendición a todos el que se conectó, gracias por conectar con Lolo TV Show, ustedes son los mejores. Si no lo han hecho, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que les lleguen las notificaciones también, like, comparte, comenta. Tú sabes, oye, plomo en la casa. Nos vemos en la próxima película. Oye, el Kimi, no, el Kimi está en la casa, el Kimi, para la que preguntó por el Kimi ya está en casa. Nos vemos en la próxima película. Bye.